Juan, primeras sensaciones en tu llegada. Muy contento, muy contento de poder estar en este club. Las sensaciones son muy buenas, los primeros entrenamientos están siendo muy buenos. Con el grupo me siento muy cómodo, es un vestuario muy sano. Y vamos a seguir progresando, seguir mejorando y aportando lo máximo posible al club. Para quien no te conozca, ¿quién es Fran Vites como persona y como jugador? Me defino como un chico tranquilo, muy trabajador dentro y fuera del campo y como jugador, bueno, soy un portero grande, valiente, muy trabajador, que aporta competitividad y que siempre busca mejorar. Es un cambio de un club grande como el Celta, primera división, ahora ya llegas al fútbol profesional en segunda con el Lugo. ¿Cómo se has notado? El cambio para mí fue muy leve. Realmente dentro de lo que es el fútbol profesional, tal y como trabaja el Lugo, no tiene nada que envidiar a ningún club. Y el vestuario es una pasada, lo bien que se adapta a todo el mundo, lo bien que se aceptan unos a otros y las sesiones genial. ¿Qué te gustaría que viese la gente de Fran Vites? ¿Qué te gustaría que viesen en ti? Bueno, me gustaría que viesen lo que soy, ¿no? Soy una persona con mucho carácter, eso sí. Con ganas de trabajar, con ganas de mejorar, con ganas de aportar al club dentro del campo, siempre darle lo mejor que tenga, no me guardo nunca nada. Y la gente que... Yo espero demostrarles eso y que la gente lo vea. Hay una historia curiosa, tienes el número 34 y tienes una historia con el número 34. Explícanos un poco hasta dónde se puede saber. Sí, afortunadamente el destino cuadró el 34 en mi dorsal este año. Es una historia familiar con mucho trasfondo, con mi primo David, que es para mí como un hermano, siempre lo fue. Nos criamos juntos y tiene un trasfondo trágico, pero para nosotros nos unió muchísimo y es una historia muy bonita que quisimos plasmar los dos en nuestro cuerpo como un tatuaje y eso es lo que nos queda marcado por vida. ¿Qué quieres que sea el Club Deportivo Lugo en tu vida? Quiero que sea... Estos años va a ser mi día a día, va a ser mi obsesión, va a ser todo lo que tenga en mi cabeza va a ser Lugo, no va a haber nada más. Va a ser trabajo diario, va a ser el compromiso y darlo todo, sea de la forma que sea, no dejarme nada dentro y dejar siempre el mejor lugar a este club y a esta gran ciudad. Forza Lugo, ¿no? Forza Lugo.